finalizado con el corte, voy a proceder a rociarle el cabello con la loción natural que está a base de 12 vasos de cerveza y 2 vasos de agua o media tapita de limón. Para que le ingrese todo el contenido de la cerveza, masajeando para que coja. Para que le ingrese a todo el cabello. Que no deje nada. Agache un poquito para atrás, por favor. Ajá. Atrás un momento, ahí está muy bien, creo que ya tengo que humedecer todo, que esté completamente mojado, que impregne la loción natural. Ya hay que dejar un ratito para que pueda tomar esto, pueda agarrar bien. Vamos a secarle el cabello más o menos un 70% para poder hacer el montaje que decíamos hacerle, ¿no? Ella quiere que le haga con aguapeles, que sean algunos frisados naturales. No tiene el cabello medianamente largo. Voy a secarle. Prácticamente le estamos dividiendo el cabello en 5 cuadrantes para poder empezar con la técnica de los aguapeles. Este es su último cuadrante, que lo vamos a dejar libre porque por ahí vamos a empezar. Ya, ahorita les voy a enseñar cómo lo vamos a trabajar. Un poquito por este lado. Inclina un poco la cabeza. La aplicación es todo en forma vertical. Agarramos más o menos medio centímetro de grosor. Permíteme. Una vez teniéndolo acá, lo llevamos hasta la punta. Nos ha ayudado un poquito esto porque ya tiene un poco el cabello ensortijado. Lo llevamos hasta la punta. Bien. Y empezamos a hacer el enrolle. Y esto va a quedar en forma vertical.
Si no, ya está, que cada rectón y le cerramos por acá. Y queda así. Ya. Una vez enrollado el primer cuadrante, en forma, todos en forma vertical, agarro mi segundo cuadrante. Mi segundo cuadrante, qué bonito. Le voy a sacar una línea. Por ahí después viene por acá, Álvaro. Para empezar por acá. Okay. Y le voy a aplicar, como siempre, el AOPL. Digamos el papelito de retención hasta la punta. Y le empiezo a enrollar. Que no se caiga ni un pelito por acá. Como tiene un poco desnivelado, siempre los pelitos van a quedar. Tiene por qué quedar los pelitos. Empezamos con el segundo cuadrante. Empezamos a enrollar de la misma forma, manera en forma vertical. Y así sucesivamente hasta terminar el segundo cuadrante. Empiezo, ahora me toca el tercer cuadrante. Siempre se empieza por el lado de adelante. Y como siempre hay un pelo más pequeño, ese es un problema que se nos va a presentar y que tenemos que tratar de agarrarlo todo. Aquí se me hace un poco complicado, pero bueno. Y quedaría así. ¿Ok? De ahí continuamos con... Y así sucesivamente. Terminado el tercer cuadrante, me dirijo hacia el cuarto cuadrante. Ya igual también lo vamos a hacer en forma vertical, ¿no? Siempre empezando por la parte delantera. Hagamos un mechoncito. Y procedemos a envolverle. Levanta un poquito la cabeza, por favor, Sani. Eso. Ay. Siempre la punta bien sujetada. Más de ellas van. Estos pelitos son los más complicados. Se complican y hay que tratar de enrollar todo. No tienen que quedar pelitos sueltos. Otra vez, nomás el primero. Y lo seguimos así con lo demás. Combinado el cuarto cuadrante, que es este, nos toca hacer el último, que es el quinto cuadrante. Igual de la misma forma, tratamos de peinarlo para que esté desenredado. Y agarramos una mecha para hacer el primer enrolle. Más. Ahí está bien.
vertical. Siempre la parte de delante es un poquito complicadito porque como ella tiene un corte recto, la parte de delante tiene como un pequeño flequillo y hace que los pelitos de delante están disparejos, pero hay que tratar de llevarlos todos a enrollar. Seguimos con el otro. Forma vertical. Tiene demasiado pelito, si voy a cortar un poquito porque si no sale bien. Y de la parte de delante es un poco complicado. Ya así está. Y así estamos sucesivamente hasta terminar este cuadrante. Ya. Bueno, ya terminamos con todo el montaje, con los agopeles en forma vertical, como observarán. Cómo quedó la parte de atrás. Todo en forma vertical. Ya. Y ahora procedo a secarle el cabello. Para poder retirarle los agopeles y ver cómo ha quedado. Casi terminando de sacarme los agopeles, vamos a ver qué tal ha quedado. Acabo de finalizar de sacarle los agopeles, ya se ha quedado por la parte de delante. Si vemos la parte del costado, los rizos están bien definidos de la modelo. Las ondas han quedado bien pronunciadas. Muchas gracias, Anitza.